Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, un día más aquí con nosotros. Bueno, le hemos puesto unos clips que no hemos hablado ni nada. Primero cortando Jesús el césped con su papá, que ese día estuvieron cortando ahí. El césped, más que el césped, ¿no? Bueno, el huerto y todo. Sí, eso, es que no sé cómo decirle. Eso, la hierba. Y hoy estuvimos en el cine, que nos estuvimos viendo intensamente, o como aquí se dice, del revés. Del revés. Eso, la película de las emociones, la verdad que son muy bonitas y las pueden ver, se las recomendamos. Y pues nada, ahorita ya acabamos de salir y vamos a ir a ver si cenamos, aunque está temprano, ¿no? Son las 8:42. Sí, o sea, normalmente nosotros para las 9 o así, pero claro, o sea, el día ni de venir a esta hora, porque yo, cuando salgamos de la película, mientras vamos a aparcar, buscamos un sitio para cenar y eso, se nos hace las 9 y algo. Sí, además que no reservamos ni nada en ningún lado. Sí. Entonces, pues eso, que vamos a irnos a todo el centro y pues ver ahí que nos llama la atención y comer. Igual ya cuando estemos en el restaurante, pues les mostramos, ¿vale, chicos? Bueno, chicos, miren, ya estamos aquí en este restaurante. Y pues nada, vamos a pedir, ya pedimos la bebida, que nos pedimos una estilla de maracuyá y vamos a ver qué nos pedimos de comer. Sí, a ver qué tal está este sitio. Con la vida nos trajeron dos tapitas que no sabemos qué muy bien, pero bueno, ahora la vamos a probar. Y pero la verdad que digo que está diciendo que me parece curioso porque hay sitios incluso donde ya no ponen, o sea, tapa. Por aquí, por este sitio, a veces ya no te ponen nada, tu refresco y ya nada. Y entonces muy bien. Entonces vamos a pedir raciones, o no sé qué vamos a pedir, pero bueno, ya les mostraremos, chicos. Ya nos llegaron aquí las croquetas de rabo de toro, a ver cómo estamos. Los calamares fritos vienen con su ensaladita. Y papas no. Bueno, ahora toca el postrecito. Sí, chicos, miren, nos llegamos a una gelatería y miren esos helados, dije pequeño, y nos echaron una de helado. Sí, eso sí. Ya la ha bajado, pero miren la mía. Me pedí de mango y fresa. Jesús pidió de chocolate blanco y qué más. Y Kinder Bueno. Jesús, bien chocolatoso. La verdad que sí. Yo sorbete de mango y de fresa. Y pues ahí estamos, aquí hay una procesión que la verdad no sabemos de qué es. Media. Y pues nada, disfrutar de lo que queda de la noche, ¿no? Es un buen clima, ¿verdad? Sí. La luz aquí estaba un poquito atrapado porque justo íbamos a salir del parking y nos estaban diciendo la mujer de aquí del parking: corre y salí, ya se vaya a salir, porque aquí viene una procesión que hemos estado viendo, pues justamente pasaba por aquí por la puerta del parking. Y dice: si vaya a salir, que sea ya, que es que va a pasar la procesión. Y ya justamente nos hemos quedado a la puerta. Sí, mira, ahí literalmente está la puerta. Sí. Es lo que iba a decir, que aquí uno encuentra procesiones por todos lados. Sí, y bueno, pues eso, al final, eso es 5 minutitos, la verdad que ha pasado. Es que justamente pasa por la calle de aquí, incluso así. Así que esperamos que sea rapidito. Sí. Ya está, pero bueno. A ver si el santo viene cerca o viene como venía al otro lado. Sí, que venía como a 20 metros de distancia. Pero bueno, ya está. Vamos a ver, ya está pasando la procesión, pasa. Falta que pase el santo y listo. Así que yo creo que ya casi. Sí. Muy buena gente, ya estamos a domingo y estamos aquí listos, que vamos a salir ahora un momentito a regar ahí el huertecito. Que ya que lo tenemos ya desbrozado, que ya no hay hierba y eso, vamos a ver si racamos. Y nada, comentaros para eso, que allá estuvimos, donde estuvimos cenando, la verdad es que cenaba muy bien, ¿no, Nieve? Sí. Que lo queríamos comentar, que es que fue todo tan rapidito como siempre. Yo creo que aquí de luz no nos favorece mucho, pero no. Bueno. Se está preparando Nieve y se está poniendo las zapatillas para meternos allí. Al...
Aeropuerto, Matarrona no, ya no hay Elba. Bueno, sí, sí tengo allí unos montoncitos que ahora lo voy a ver. Porque cuando estuvimos desbrozando, mi padre y yo, pues se me terminó la gasolina de la máquina y me puse a recoger un poquito, pero como no terminé todo. Y ya está, pues eso. Vente para acá. Siga hermosa. Hoy estuvimos haciendo directo. Sí, bueno, y se comenta también que la película nos encantó. Nos gustó mucho la película que estuvimos viendo ayer y la verdad es que fue intensamente. Sí, fue una buena noche. Porque sí. Fuimos al cine, estuvimos dando un pasito allí por el pueblo de al lado. Y luego, después de cenar, que la verdad cenamos poquito, porque fueron dos. Con la tapa esa que nos pusieron, bueno, poquito. Que nos llenamos mucho, no lo sé. Con la tapa que nos pusieron, que la verdad que la tapa estaba bastante bien. Y los dos platitos, que fueron los calamares y las croquetas, nos quedamos perfectos los dos. Y en general, pues, era un sitio barato, ¿eh? Yo lo vi que los precios. ¿Cuánto costó? Nos gastamos. Menos de 20 euros en alcohol. 19 euros. Con nuestro refresco, la tapa, que eso te viene con el refresco, y los dos platitos, yo creo que la verdad bastante bien. Sí. Y luego fuimos, nos cogimos un heladito, como viste. Y en fin, que ya estuvo nos bien. Ya vinimos para aquí, para la casa. Exacto. Así que nada, vamos para el huerto, ¿no? Sí. Un poquito y como veis ya se cuenta, ya lo grabó ni el otro día, pero también está ya todo picado, pero lo que falta es eso, quitar de aquí todo esto que se ve muy feo. Y por ejemplo allí hay un montoncito, allí dentro había otro. Ahí también hay otro montoncito. Mira el gato. Mientras estaba aquí yo, pues, o sea, es picante y tampoco me podía acercar mucho porque me daba a mí lo que estaba picando. Entonces digo, bueno, ya lo haré después y no. Se han ido pasando los días y no veo. Mal por mi parte. También como lo hice con la ropa del trabajo, del campo y eso, pues no. Ya cuando era tardecito, ¿verdad? Sí. Que eran ya las 1:30 de la tarde, del mediodía. Y ya dije, bueno, pues ya lo haré otro día, ya, pues. Y nada, ahora después dejaré aquí también la goma un rato. Para el naranjo, ¿no? Para el naranjo. Miren chicos, aquí ya están saliendo ya otra vez limones y miren, todavía ni siquiera han quitado, o sea, todavía no hemos quitado los anteriores, miren, todavía ahí se ven y ya están saliendo nuevos, miren. Sí, porque se quedaron ahí los que estaban más hartos. Miren, así. ¿Qué decía? Pienso que se habían quedado ahí los que estaban más hartos, que no llegábamos y también... Digo, para dejarlo, o sea, para cogerlo y que se pongan mal a lo mejor ahí. Sí, eso dijeron, ¿no? Dejarlos ahí mejor. Claro. Sí, igual uno como no usa tanto limón, a no ser que vaya a hacer un postre o algo así. Exacto. Y hay algunos aquí también caídos. Sí, porque al final se van cayendo y esos que estamos cogiendo, pues al final se caen. Lo que pasa es que tú eso lo abres y está bueno. Lo que pasa es que eso, pues, al final del peso y de todo se va a debilitar. Chicos, ¿cómo están? Esperamos que estén súper bien. Bueno, hoy vamos de camino a un restaurante colombiano que Jesús descubrió hace nada. Este fin de semana descubrió que hay un restaurante colombiano aquí en el pueblo de al lado.
Entonces dijimos de ir hoy a comer, pues a probarlo, y si nos gusta, pues venir más seguido. Y eso, que ya conocemos ahí en el restaurante, les mostramos a ver qué tal está la comida, ¿vale, chicos? Bueno, chicos, ya estamos aquí. Jesús se pidió un jugo de mora en leche y yo me pedí un jugo de maracuyá. ¿Listo para ataque? Sí. Arepa con chorizo. Chicharrón con platanitos maduros. Bueno, y por aquí lo último. Unas empanaditas. A ver qué tal. Bueno, chicos, ya estamos aquí en casita. Acabamos de llegar. Y pues nada, queríamos despedir el video, pero antes nos queríamos comentar cómo fue la experiencia. Sí, la verdad que... Bueno, ¿qué dirías tú en cuanto a la comida? Mira, en cuanto a la comida está bien. Sí. Estuvo rica, la verdad. Sí. Las empanadas estaban riquísimas. Nos pedimos una empanada que estaba tan buena. Yo no sé qué es lo que le ha echado a esa mujer. Seguramente no le habrá echado nada en especial, pero... No, y el guiso. A ver, la manera de hacer, ya es que no lo sé. Sí. Que estaba muy buena. Sí. Y por eso, que la comida en general bien. Lo que pasa es que al principio tardó un poco. Sí, a mí ya me estaba dando rabia porque, mira, nosotros llegamos temprano, eran la 1:00 cuando llegamos. Sí, casi. Y no, luego llegó una persona y la atendieron, le pusieron su comida, su bebida. Luego llegó otra y le pusieron su comida, su bebida. Y ya lo último fue que nos pusieron nosotros la comida. El jugo sí no lo pusieron primero, pero yo dije, pero bueno, porque le están sirviendo primero a los otros y a nosotros no. Y nieve sin comer y con una rabia. Es que cuando tengo hambre ya el mal genio se apodera. Se apodera de mi cuerpo. No, pero sí es verdad que uno cuando tiene hambre y pasa esas cosas dice, hay que ver, ¿no? Pero ya es que también, yo entiendo en parte porque la noche estaba sola. Claro, eso es lo que iba a comentar yo ahora también, que sí es verdad que ha tardado, pero porque estaba sola. Y tuvo que preparar mesas para tres personas. Para las tres mesas que había. Sí, lo único que me quedó es eso, que como uno, cuando uno llega primero, uno intenta que pues, que le sirva. Aunque las personas que vinieron después ya como que ya son clientes recurrentes y ya saben qué pedir. Y nosotros como no sabíamos qué había todavía no sabemos qué pedirnos. Y yo iba pensando que me iba a pedir una bandeja paisa, pero me dice que no, que la bandeja paisa es solamente los fines de semana. Y entre semana la verdad es que no manejan muchos platos así como colombianos. Tal vez peruano sí, porque el restaurante es peruano-colombiano. Más o menos sirve la comida así. Sí. Entonces dijo que colombiano solamente había, pero yo creo que lo que nos pedimos, ¿no? Empanada, chorizo y... Justo lo que nos hemos pedido, sí, lo que tenía en plan de colombiano. Sí, porque después nos se pidió como un arroz chaufa y se veía riquísimo ese arroz, pero yo ni idea que tenía eso. Porque como yo cuando fui a preguntarle lo que había, me dijo... O sea, me dio como la comida de aquí típica de España, pero me dio dos platos y luego me dice, a no ser que quieras colombiano. Y digo, sí, colombiano. Y ya pues se entró. ¿Y en qué había español? Es que no me acuerdo lo que me dijo tampoco, no le presté mucha atención. Porque yo estaba pensando en decirle, digo, no, yo quiero comida colombiana, entonces no le presté mucha atención. Pero bueno, que estaba rico, la verdad, la arepa con el chorizo estaba riquísimo. Y ya nos vinimos y yo ahorita estoy, que le estaba comentando a Jesús, que últimamente, estos últimos días es como y el cuerpo como que se me descompone, como que ya no... O sea, que ya a dormir, que tiene ganas de dormir. Y es lo que yo he dicho, Nieve, eso es lo más natural que te puede pasar. Sobre todo ahora en estos días, ya que ya hace más calorcita y esas cosas, en el momento que comes ya quieres acostarte un rato. Sí, es que como yo nunca he sido así de dormir por la tarde, yo normalmente no duermo en la tarde, entonces que me esté ahorita el cuerpo así, digo, pero ¿qué me pasa? Claro. No quiero dormir. Pero bueno, ya vamos a despedir aquí el video porque lo tenemos que editar y todo eso. Y pues nada, esperemos que les haya gustado el video, que fue un poquito de todo. Sí. Y pues nada, no olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir. Y pues nada, vemos en un próximo video o en un próximo en vivo. Exacto. Chao.